Amigos, amigas, hoy domingo, cuando son las 19 horas, llegó el momento tan esperado. Aquí estamos los tres Albertos para dar respuesta a algunas de las muchas preguntas que me habéis enviado. Os agradezco vuestra colaboración. He seleccionado 23 porque habéis enviado muchas, pero bueno, para que no sea muy largo. Bueno, Albertos, ¿cómo estáis? Saludar. ¿Qué sentís? ¿Qué os parece esta experiencia? Contadme Pues algo. empiezo yo, si nos importa. Yo López, estoy López. encantado. Estoy encantado porque lo estábamos comentando antes fuera de cámara, que entre nosotros tres hay mucha armonía, hay una vibración muy agradable de compartir y es una experiencia para mí muy enriquecedora. Y yo creo que nos une en este momento una palabra que a mí me encanta, que es la palabra ilusión. Yo estoy ilusionado, estoy, como decías tú, Lajas, aquí como jugando como niños. Así que Eso es. muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Lozano, ¿qué opinas tú? Bueno, Lozano está expectante. Para mí se abre un panorama nuevo, que sí que hace tiempo que nos conocemos, Alberto Lajas y yo, Alberto López Pino, y yo no hemos tenido la ocasión, pero seguramente energéticamente sí ha sido así, cuando se han dado las circunstancias para que de forma tan, tan rápida y tan ordenada, ¿verdad?, se esté ocurriendo esto. Así que expectante, porque aquí hay un principio de algo interesante, y eso lo siento, ¿no? Se nota. Además, como hablábamos antes fuera de cámara, esto ocurrió así como plis. Estaba Lozano grabándome para un congreso que va a hacer. Acabamos la grabación, empezamos a hablar y bueno, le dije yo, oye, ¿te has dado cuenta que Alberto López a L, tú, Alberto Lozano a L y yo a L? Uf, oye, qué sincronía. Y de repente los dos pensamos, tenemos que hacer algo los tres. Y aquí estamos. Así fue, ¿verdad, Lozano? ¿Qué ocurrió? Pues fíjate qué curiosidad, ahora que me doy cuenta, ¿no?, de esa sincronía. En una de las lecturas que me hicieron de Cábala, me comunicaron el tema del Aleph, que nosotros, nuestro nombre se encabeza por el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que además es el todo, ¿verdad? Y que explicaba que éramos maestros, somos maestros ahora, hemos sido maestros anteriormente y seremos maestros en el futuro también. O sea que no hay puntada sin hilo en el universo. Qué bonito eso que has dicho. Mira, no me había dado cuenta yo de ese detalle. Sí, Lozano. Bueno, pues Albertos, vamos a empezar. La mecánica va a ser la siguiente que lo hemos decidido los tres, y es que yo voy a lanzar la pregunta y luego cada uno vamos a dar nuestra respuesta según nuestro pensamiento o opinión para que sí haya variedad de, oye, igual al final los tres decimos parecido o coincidimos, pero bueno, para que haya esa variedad. Así que bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta, María Antonieta de Argentina, Córdoba, capital. Ella dice, me gustaría saber si a los seres que ya han partido y que amamos mucho, se les puede pe pedir ayuda para que nos iluminen y nos allanen el camino, o tal vez deberíamos dejarles tranquilos y no molestarlos. López, ¿quieres empezar tú? Pues es una pregunta muy interesante. Yo te diría que es legítimo pedirles ayuda, pero te diría que también hay que hacerlo desde la sabiduría. ¿Y a qué me refiero? ¿Desde dónde pido ayuda? Yo puedo pedir ayuda en el sentido de, desde el amor que nos hemos profesado, desde el amor que nos hemos tenido, espero que puedas ayudarme a realizar mi camino, incluso a dejarte partir. Pero para mí el problema aparece cuando te pido ayuda desde la desesperación, desde el miedo, desde el deseo de anclarte, desde el deseo de que te quedes pegado, por decirlo así, aquí, ¿no? Entonces yo mi respuesta va a ser un poco ambivalente. Si pides desde el amor, me parece legítimo. Si estás pidiendo desde la necesidad, desde el miedo, desde el hecho de que quiero que te quedes aquí conmigo, ahí sí tendríamos un problema. Lozano. Sí, yo siento que cualquier ser querido, cualquier ser de nuestra familia que está vibrando en amor una vez que se ha desencarnado, porque solo hay amor en el otro plano, donde están nuestros seres queridos, los espíritus de ellos o las almas, si se pide con esa desesperación, también acuden, porque la llamada del amor siempre está.
Lo que pasa que en este caso, pues lo que yo he vivido y he sentido muchas veces, en este caso no dejamos descansar a esas personas porque vienen al llamado, ¿vale? Sí que es verdad que están a nuestra disponibilidad, luego trabajo mucho con los ancestros y están ahí, ya de hecho ya están ayudándonos y vigilándonos o digamos que custodiándonos en cierta medida, ¿vale? Y es sencillo, relativamente sencillo, pedirles que nos iluminen un poco el camino y que nos salen parte de nosotros que están pendientes todavía de resolver, pero sin duda están ahí para nuestro servicio, digamos, entre comillas. Pues yo coincido con vosotros dos y añado que lo que harías en vida con esa persona, en principio, es decir, si tenías una intimidad, si tenías una confianza muy grande con esa persona en vida, pues se supone que debes tenerla igual. Pero como tú has dicho también, tampoco se trata de que como ya está muerto, le voy a estar pidiendo todo el día ayuda. Lo que no haríamos en vida, no estás llamando todo el día a tu amigo, oye, ¿qué hago con esto? ¿No? Respetamos un poco la intimidad de la gente. Pues con los seres que han partido creo que igual, ¿no? Ellos no se van a molestar porque es una vibración de amor. Pero hay que ser equilibrados a la hora de pedir o de solicitar ayuda de los seres que han partido. Bueno, pues vamos con la dos, con la segunda. Patricia de Jerez de la Frontera, de Cádiz, España, nos pregunta, ¿cuál creéis que es la mejor terapia de sanación para sanar o liberar el karma del alma? Karmas ancestrales, bloqueos y miedos. ¿Hay alguna terapia que abarque o sane esto? Habéis entendido la pregunta, ¿no? López, empiezas tú. Pues mira, yo te diría que la que resuene contigo. Yo no creo que haya una terapia mejor que otra. Creo que hay una terapia adecuada a cada persona. Es más, a cada persona en cada momento. Lo que para mí hoy puede ser muy beneficioso y muy liberador, a lo mejor a ti no te llega. Entonces creo que tenemos que hacer el trabajo de escucharnos y decir qué terapia es la mejor para mí hoy, independientemente de que a esta persona le funcione o no le funcione. Así que mi respuesta es escúchate. Entiendo que es una respuesta un poco, a veces compleja, un poco así, pero no creo que haya una terapia superior a las demás. Creo que es cuestión del momento evolutivo en el que yo estoy y de las herramientas que son armoniosas conmigo. Lozano. Mira, yo te diría que la mía es la mejor, evidentemente. La geogenética puede solucionar muchos problemas kármicos, pero yo coincido también con el compañero. Y de hecho estoy seguro de que más que la técnica, más que la herramienta, es la persona, es el ser que tengas tú como facilitador, como acompañante, su energía, su vibración, que te llega en el momento que lo necesitas. O sea, no es todas sirven, pero también depende de la persona que hay detrás. Entonces, que el consejo es abrirte un poco al mundo, escucharte, como dice el compañero Alberto, pero también esperar a que la persona, con sus métodos, su buen hacer, ¿vale?, también sintonice con las partes de ti que necesitan. Porque cuando llega la medicina, igual que cuando la medicina llega la medicina cuando la persona está preparada para recibirla y llega la adecuada. Yo también coincido con vosotros dos. Además, yo, aparte de la herramienta, diría, con lo que hay que sanar, limpiar, arreglar, lo que sea en nuestro árbol, es con el perdón, con el amor, con esa energía del amor, sea la terapia que se utilice. Yo creo que me da igual que digas, yo que sé, Reiki o cualquier otra, si lo que buscas es un perdón, una liberación de corazón y con amor, pues yo creo que no es tan importante la terapia, sino el amor con el que quieres sanar eso, ¿no? Creo yo. Bueno, vamos con la tercera. Ximena, con X, que además la quiero mucho a Ximena, es una seguidora y alumna mía de mucho tiempo. Ximena de Uruguay nos pregunta, ¿sería aconsejable que todas las personas estudiamos y nos formáramos en Reiki? ¿Esto ayudaría a que la persona se desarrolle mejor como ser humano y poder vivir mejor? López, ¿qué opinas? ¿Deberíamos pues estudiar mira, todo Reiki? Mi respuesta va a ser no.
Y que conste que el Reiki me encanta, yo tengo algo de formación en Reiki, tengo muchos amigos que son maestros de Reiki, pero no es para todas las personas, es para la persona que vibre en esa armonía. Si a mí el Reiki en este momento no me llama, me resulta algo de, a lo mejor desconocido, que me asusta o lo que sea, simplemente hoy no es para mí. ¿Es recomendable para todo el mundo? No, no hay nada, al menos desde mi perspectiva, que sea recomendable para todo el mundo. E insisto que yo tengo muchos amigos que son maestros de Reiki, me parece una herramienta maravillosa de vida, pero no para todo el mundo, para aquellos que vibren en una armonía con esa herramienta. Muy bien. ¿Lozano? Sí, esto enlaza con la pregunta anterior. No todo sirve para todo el mundo y realmente... Yo diría que no es, no es obligatorio, por supuestísimo que no es. Yo empecé con Reiki en su día, empecé con una compañera que era mi pareja en aquella época y a mí me funcionó, a mí me, se me pelaban las manos cuando hacía las imposiciones, me dijo el maestro, eso porque canalizas muy bien la energía, sin embargo la otra persona lo dejó porque no encontraba, no encontraba su aplicación ahí. Quizás porque era muy popular, estaba muy extendido en la época, pero no necesariamente el mundo de las energías se te puede dar en el lugar más inesperado. O sea, que también hay que dejarse un poco sentir y que llegue un momento en la disciplina adecuada. Si es necesario formarse, que también sería otro motivo de debate, ¿eh? Que no es sí, sería tampoco... para otro programa. Claro, claro que sí. Pues, a ver, yo soy maestro de Reiki hace muchos años, he formado a muchos alumnos en Reiki, pero tengo que reconocer, como ha dicho López, que he visto mucha gente que se emocionaba con el Reiki, pero no vibraba con él, ¿no? Y en la última parte de la pregunta de Ximena dice que esto, el Reiki, el que la gente hiciera Reiki, ayudaría a desarrollarse mejor a las personas, ¿no? Todos los caminos se llevan a Dios, no decía que no. Entonces quiero decir, puede ser el Reiki, puede ser cualquier otro. Lo importante es entender que el universo conspira con nosotros y en el momento adecuado nos va a dar la persona, la terapia, el libro, el curso o lo que sea idóneo según nuestra necesidad. El universo, yo lo que he descubierto en todos estos años que practico y enseño Reiki, es que nos da siempre lo que necesitamos. Entonces, a mí cuando me preguntan esto mismo, ¿qué es mejor, Reiki, homeopatía, flores de Bach, lo otro? Todo es bueno dependiendo de la necesidad. Como la alimentación, ¿qué es mejor para estar sano? ¿Comer más proteína, más no sé qué? Bueno, depende del caso, y de la edad y de muchas cosas, ¿no? Pues con el Reiki es igual. O sea, no porque todos hagamos Reiki vamos a ser mejores personas. Obviamente es una buena terapia, está reconocida ya en muchos países, pero obviamente no todo el mundo vibra con ella. Bueno, vamos con la siguiente. Gloria Paula de México, que también es una gran seguidora y alumna mía. ¿Cómo podemos saber cuál es la misión que venimos a cumplir en esta vida para trascender? López. Pues es muy buena pregunta, Gloria. Pues yo trabajaría en dos direcciones. La primera es la escucha de mí mismo, aquello que de forma natural resuena en mí. Aquello que muchas veces mis miedos me dicen que no es posible, pero al mismo tiempo yo confío en que sí puede ser. Y por otro lado, trabajaría en lo que yo llamaría mi sombra. ¿A qué me refiero? Imagínate, por favor, que eres una persona que tiene algún tipo, por ejemplo, de dependencia o algún tipo de necesidad. Yo creo que muchas veces el servicio a los demás es a través de aquello en lo que ha habido mi sombra. Si yo, por ejemplo, imaginaos, tengo una adicción al alcohol, a quien más voy a poder ayudar es a otras personas con esa adicción. En mi proceso de sanación, de conocerme, de reconocer mi sombra y de sanarla, voy a dotarme de herramientas que después podré compartir. Pues yo te haría una pregunta doble. Primero, ¿cuáles son tus sombras? A lo mejor imagínate que eres una persona con mucha ira. Pues aprendiendo a sanar mi ira, voy a poder después ayudar a los demás. Y por otro lado, ¿qué es aquello que de forma natural para ti es sencillo? Escuchar. A lo mejor para ti es sencillo ayudar a los demás con consejos. A lo mejor para ti es sencillo poder aportar en un momento dado unas palabras que tranquilizan a una persona. Pues si combino lo que para mí es natural con mi experiencia más difícil, mi experiencia de sombra, creo que encontramos una posibilidad de ayudar a los demás muy interesante. Yo trabajaría en esa doble dirección. ¿Lozano? Mira, yo voy a plantear una situación distinta
dentro de la amplitud de herramientas que hay, de la numerología, astrología, que revelan o descodifican la misión de vida, el propósito. Ya sabemos que muchas partes de esta cartografía humana lo sacan a flote, pero hay una parte muy importante que es la pasión y la vocación que tenemos. Eso nos da mucha información sobre lo que hemos venido a hacer aquí en este plano y lo que nos va a llenar como alma o que nos va a hacer evolucionar como almas que somos. Cuando tú estás alineado con lo que realmente te hace vibrar, ¿vale? Te hace no feliz en tu profesión, que eso sería el ego, sino tu vocación, que viene de la palabra, viene de vos. Es aquello a lo que estamos llamados a actuar, poniendo en marcha tus dones, tus talentos. Y dices, esto lo hago con felicidad, con emoción y además con satisfacción de estar ayudando a otras personas. El que da clases, el que sana, el que no sé, el que vende mismo, de la misma venta, en cualquier oficio está, puede estar la vocación oculta. Eso te da una señal inequívoca de la misión de vida. Entonces, aquello que haces bien, que lo haces con satisfacción, que te hace autorrealizarte y además ves que aportas algo a la humanidad, es tu misión de vida. Bueno, pues, Gloria Paula, ¿cómo podemos saber cuál es la misión que venimos a cumplir en nuestra vida? A mí hay una palabra que me encanta, me vuelve loco pronunciarla, que es Ikigai. Es una expresión que habla de una filosofía oriental japonesa. El Ikigai es aquello que te hace sonreír, que no te importa hacerlo a cualquier hora, que da igual si te pagan o no por hacerlo. Es aquello que es tu sentido, lo que te hace vibrar, ¿no? Entonces, mi pregunta para responder a Gloria Paula sería, piensa en eso que te hace sonreír, en aquello que te llena, en aquello que harías incluso aunque no te pagaran, y posiblemente por ahí vaya el camino para encontrar tu misión de la vida, posiblemente. ¿Vale? Bueno, Rocío Ibáñez, de México, también una alumna y seguidora de muchos años, que la quiero mucho también. Bueno, ella nos pide que le expliquemos qué es la geometría sagrada, que hablemos de geometría sagrada. López. La geometría sagrada. Pues para mí la geometría sagrada es un cimiento del universo. Es una forma de concentrar y condensar la energía para crear orden, para crear sabiduría en lo que llamaríamos los distintos niveles de un universo multidimensional. La geometría sagrada también la podríamos entender como la plasmación de una voluntad de una fuente divina que crea orden, sabiduría, que crea concierto en el universo a través de esa herramienta. Y es una herramienta de carácter multidimensional, es decir, afecta a la energía, afecta a la emoción, afecta al intelecto y afecta al cuerpo físico. En ese sentido, creo que la geometría sagrada es una forma de conexión con el verdadero cimiento en muchos sentidos del universo. Lozano. Para mí es entrar en la formación del universo, en la formación del mundo, la creación, es decir, la composición interna de todo lo que conocemos, ¿vale? Tanto a nivel mental como corporal, como emocional, y ahí están las claves, muchas veces, de la sanación, de la geometría sagrada, por las formas geométricas, por las codificaciones, también por la numerología que interviene en todo eso, y es un método más de autoconocimiento y de comprensión del mundo que nos rodea. Es fantástico para conocerla. Bueno, yo llevo muchos años trabajando con geometría sagrada, pero sobre todo centrada en la radiónica que utiliza pues diversos, vamos a decir, elementos, círculos, triángulos, laberintos y demás, que nos viene a demostrar, como el anillo atlante y las formas de las pirámides, que toda la energía, como dice el Feng Shui, adquiere, digamos, una guía dependiendo la forma en la que entra, ¿no? Para mí la geometría sagrada es una, para mí personalmente me ha ayudado, he utilizado mesas, tengo mesas radiónicas, láminas radiónicas, yo mismo me quedo con la boca abierta aun creyendo en esto, es decir, siendo creyente, he visto cosas que me han quedado la boca abierta. Por decir algo, recuerdo una persona de México que, bueno, me pidió ayuda desesperadamente para una situación personal. Cogí el laberinto de Chartres, que es una lámina radiónica muy poderosa, puse su foto y a las 2 horas me llamó y me dijo, esto ya está solucionado, pero estamos hablando de un tema de salud
grave. Entonces, como esta experiencia he tenido tantas, que solo puedo decir que es una herramienta de sanación maravillosa. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Alberto. Qué maravilla, qué contento estoy con los Albertos. Esto es gracias, padre. Bueno, vamos con Margarita Rosario de Argentina. Ella dice, desde que murió hace un año mi mamá, casi a diario la sueño y la siento. Y hasta a veces se apagan las velas o se cierran las puertas cuando hablo de ella. ¿Será que mi mamá me quiera dar un mensaje? Y si es así, ¿qué debería hacer? López. Pues desde luego lo que yo creo es que la persona que ha partido todavía en muchos sentidos no la has liberado. Cuando yo no libero a una persona que parte, la tengo en cierta manera aquí presente, pero es una situación que hay que sanar, no es algo que debamos prolongar. Entonces yo lo primero que haría sería hablar. ¿Qué quiero decir con hablar? Literalmente, expresar mis emociones, expresar mis sentimientos y enfocarlo, sobre todo a agradecer todo lo que has vivido con tu madre y a dejarla partir. El que una persona esté presente con nosotros cuando fallece, que ese espíritu nos acompañe, lo tenemos que entender en cierta manera como una pequeña esclavitud. Primero hacia la persona que ha partido, pero sobre todo hacia ti misma. Tienes que darte derecho a concluir ese duelo. Tienes que darte derecho a poder dejar atrás ese capítulo de tu vida. Y para ello es necesario que exteriorices tus sentimientos y que dejes partir desde la gratitud a esa persona. El mensaje que te tiene que dar, yo creo que el mensaje que te tiene que dar es la libertad para ti y para ella. Y ese es el mensaje más importante. Dejarla partir para poder empezar, por decirlo así, un nuevo capítulo de tu vida y para que ella pueda realizar el tránsito hacia la luz de manera completa. Qué bueno. Muy buena respuesta, Alberto. Lozano. Me ha quitado lo que iba a decir, me ha quitado de la boca. Precisamente sentía lo mismo. Cuando mi padre murió, mi madre, que siempre ha estado enfermita, siempre ha tenido depresión, fibromialgia, estaba muy cuidada por él. Y cuando mi padre murió, ella me decía, el papá viene cada noche a verme y me sienta en la cama. Y le dije, a los días le dije, dile a papá que tú estás bien, que estoy bien, yo ya puedo sola, vete en paz y descansa. Y enseguida mi padre marchó y no volvió. Y lo mismo le diría a la compañera, si mamá viene es porque siente que tú la estás atrayendo, la estás necesitando. Y ella debería transitar ya completamente hacia otro plano. Entonces, es tan importante como estas frases liberadoras y sanadoras de mamá, yo estoy bien, yo sola puedo, y descansa y te dejo ir en paz. Y ya verás cómo no, como ella sigue su camino y tú continúas el tuyo, que para ti es importante también aprender a caminar sola, con entereza y a ir hacia adelante. Pues estoy de acuerdo con vosotros dos. Yo, como medium canalizador, desde muchos años me he encontrado con esto, ¿no? Con seres que han partido, que tenían apego a alguien, o algo. A veces no es una persona, ¿no? Y como bien ha explicado López, háblala y dila, de verdad que yo solo quiero que vayas a luz, que estés bien, yo voy a estar bien, si tú estás bien, yo voy a estar bien, porque a veces hay confusión cuando pasan a ese otro plano, hay veces que están confundidos, perdidos, y un simple gesto, como ha dicho López, de amor, de decir, yo estoy bien, tú ve a la luz, puede ayudar mucho al ser que está pegado a nosotros. Bueno, seguimos. Jaime José de México. Dice, en varios programas de YouTube he escuchado que ser agradecido atrae la abundancia, pero por más que yo doy gracias, sigo con deudas y problemas económicos. ¿Qué me aconsejan para que cambie mi situación económica? Jaime José de México. López. Pues mira, yo voy a hacer un poco extensiva la pregunta a herramientas vinculadas a la abundancia. Primero, la gratitud es una herramienta maravillosa. El tema de la gratitud es que muchas veces la usamos mal. ¿A qué me refiero? Que agradezco solo lo que me gusta. Agradezco solo lo que me parece bonito, fácil y sencillo. Y la gratitud auténtica es una gratitud hacia todo. Porque en todo aprendizaje, y porque además esa gratitud difumina el juicio. Normalmente yo estoy juzgando, esto es bueno, esto es malo, esto me parece bien, esto me parece mal. Tenemos que aprender a dejar de juzgar. Entonces la gratitud, cuando es auténtica, es una gratitud no porque esto me guste, sino simplemente porque forma parte de mi camino. Y ahí es donde la gratitud es más liberadora. Pero aparte yo te diría que
el por qué no soy abundante a lo mejor tiene que ver con el sentido de tu vida. Si mi vida tiene como sentido acumular dinero, es normal que yo no sea abundante. Para mí la abundancia tiene dos componentes muy importantes. El sentido de la vida, una coherencia con el sentido de mi vida, que nunca es acumular dinero, y servir, que son dos palabras que van unidos, coherencia y servir. Servir a los demás, servir a la unidad. Entonces yo te diría que para trabajar la abundancia te enfoques en seguir con la gratitud auténtica, es decir, no discrimines, no juzgues, trabaja en el sentido de tu vida, qué estás viviendo para acumular, para tener más cosas, o hay algo más, que por supuesto hay algo más, y servir. ¿Qué es lo que puedo aportar a los demás? Paradójicamente, cuando soy verdaderamente abundante es cuando entrego, no cuando intento retener. Yo trabajaría esos tres puntos. Muy bien. Estupenda también respuesta, López. Lozano, ¿qué opinas? Gracias. Bien, dos cositas. Primero, agradecer, como dice el compañero, agradecer también lo que me es desagradable, porque es un aprendizaje, ¿de acuerdo? No solo lo dulce, lo bonito, también aquellos puntos oscuros que aparecen en mi vida, las experiencias negativas también, también son para nosotros un punto importante para el desarrollo evolutivo de nuestra alma. Y hay una parte interesante como terapeuta transgeneracional que hay que revisar, que son las creencias y los patrones intergeneracionales que también pueden estar bloqueando nuestra abundancia. Es decir, ¿a qué somos fieles a la familia? ¿Qué cargas llevamos o qué secretos familiares llevamos que impiden que nosotros podamos prosperar? Esa parte es importante y esa es la zona terapéutica que yo muchas veces recomiendo resolver, ¿vale? Para luego abrirnos a la abundancia que nos merecemos sin cargas ancestrales. Esto lo veo todos los días y hay que echar una manilla a las personas en este sentido muchas veces. Pues yo me sumo a vosotros y a Jaime José le digo que, por supuesto, la gratitud es una herramienta maravillosa para traer abundancia, pero yo pongo una coma y un pero. Pero como ha dicho López, además hay que hacer otras cosas. No olvidemos que en el subconsciente tenemos todas las programaciones que hacen nuestra realidad. Del consciente utilizamos un 4, un 5%. Y puede que en el consciente digas, quiero ser rico, quiero tener dinero, quiero ser abundante. Pero en el subconsciente, que es el que domina, tengas programaciones del dinero es malo, ser rico es algo que lleva a problemas y cosas así. Entonces también sería bueno empezar con afirmaciones para desprogramar. Yo soy abundante, yo lo soy y cosas así, ¿no? O sea, el subconsciente hace que tengamos lo que tenemos realmente. No podemos olvidarlo. Bueno, vamos con Mireia de Venezuela. Ella nos cuenta, hace como 2 años comencé a ver y escuchar voces que me hablaban de Dios, el más allá y cosas así. Mi exmarido me llevó a los tribunales para quitarme la custodia de mi hija alegando que tengo esquizofrenia. Ya me han mirado 2 doctores psiquiatras y no me ven ningún signo de problema mental alguno. ¿Cómo puedo saber si realmente eso que veo son seres o es Dios o realmente son problemas mentales? López. Pues mira, yo primero te hablaría de la coherencia. Si tú lo que haces es estar canalizando y estás en esa primera etapa, lo primero que tienes que ver es si esos mensajes son coherentes, es decir, hay una continuidad, son expresiones, mensajes que tienen sentido o son, y permíteme la palabra, tonterías. Porque si son tonterías puede ser perfectamente algún tipo de trastorno mental. Pero cuando hay una coherencia y una continuidad, ya estamos hablando de mensajes que vienen de otros planos. A esos mensajes, ¿qué sentimientos le acompañan? A mí me llega un mensaje y me llega cargado de ira, de miedo, de odio. O me llega cargado de amor, me llega cargado de paz, me llega cargado de, por decirlo así, una sensación cálida. Esos mensajes, ¿qué contenido tienen? Me habla de juicio, me habla de castigo. Todo ese tipo de componentes es muy importante porque lo que estás viviendo es, al menos desde mi óptica, una conexión con un don que tienes. Y yo entiendo perfectamente que una persona que considera que esto son tonterías o que no cree en estas cosas, por decirlo así, pueda pensar que te estás volviendo loca o que tienes algún tipo de trastorno mental. Y en esa situación es muy importante que no te dejes llevar por el miedo, que confíes en que todos somos canalizadores en el sentido de poder conectar con la divinidad. Que esa capacidad de conectar tienes que vivirla de una manera armoniosa, es decir, compartirla, pero no de cualquier manera, sino primero conocerla, aprender y después poder gestionarla, por decirlo así, de una manera más sabia. Y sobre todo,
el contenido, la coherencia. Eso es lo que para mí va a marcar la diferencia entre algún tipo de trastorno mental o una conexión auténtica. Y confía. Confía en que en este tipo de conexiones, aunque a veces nos dejemos muchas veces llevar por situaciones difíciles y por situaciones peligrosas, entre comillas, siempre estamos muy protegidos, siempre. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Alberto. Lozano. Muy bien. Bueno, pienso que si sucede de manera continuada, que respetan muy bien que los mensajes te están llegando con información útil, ¿vale? Sobre todo útil para ti, para la gente de tu alrededor, que puede ser tranquilamente una canalización. Ahora, si eso te lleva a unos estados no deseados, es decir, eso te genera miedo, te genera algún tipo de rabia o irascibilidad y es espontáneo, es decir, que sucede de vez en cuando, puede que sea pues debido a algún tipo de conflicto mental o de estado de estrés, que podría ser momentos críticos en nuestra vida que entra en forma de inputs y lo recibimos pues en este sentido. Si ocurre de manera continuada y te genera pues más bien placidez, te es sobre todo importante para tu vida, que lo puedes utilizar para encontrar aplicaciones prácticas o espirituales que sean buenas para tu desarrollo, la gente que tienes a tu alrededor, de estas informaciones son llegadas en un canal luminoso. Ahí estaría la diferencia para mí. Muchas gracias, Lozano. Pues yo me identifico con Mireia porque me pasó algo parecido. La madre de mis hijos, para tema de la custodia hace muchos años, pues alegó que yo tenía trastornos mentales y no me vio un forense psiquiatra. Me vieron cinco y los cinco decían lo mismo, que el señor Lajas es normal. Yo creo que cuando uno tiene estas dudas, pues debería buscar ayuda de personas que ya canalizamos, de un maestro, de un profesional que va a entenderle mejor. Como decía la frase aquella, un ciego entiende a un ciego, ¿no? Entonces, es decir, si te dejas influenciar por lo que piensan los demás, los que están en la calle, pues ¿qué piensan de nosotros normalmente los que hacemos estas cosas? Que estamos como una cabra, como una regadera, ¿no? Entonces hay que ir a fuentes fidedignas y equilibradas. Entonces yo, Mireia, si puedes conectar o encontrar un canalizador, un maestro espiritual que te pueda guiar, pues sería lo propio. Muy bien, continuamos. Ana Esther. Ella dice, aunque actualmente vivo en Valencia, España, soy de Colombia. Mi pregunta es, he leído algunos libros de cuestiones espirituales que hablan de que cuando uno está en una crisis existencial, debería estar en silencio y en un retiro espiritual. Hace como un año murió mi hijo en un accidente y estoy en una gran crisis personal. ¿Me recomiendan que haga un retiro espiritual? López. Pues yo te diría que depende de cómo sientas los distintos retiros. Es decir, imagínate que yo estoy pensando en hacer un retiro y llega algo a mi vida, una persona, una experiencia que me llama la atención. Pues entonces sí, pero tampoco es ni obligatorio ni tiene por qué ser conveniente el hacer un retiro espiritual. Uh-huh. En un momento dado, parar en lo que llamamos la rutina puede ser extraordinariamente positivo, pero yo lo tengo que sentir así. Tengo que sentir que esta persona es la adecuada, uh-huh. que esta persona me va a ayudar a gestionar el retiro o que me va a ayudar a encontrarme a mí mismo. Pero forzar por forzar, imponerme un retiro porque he leído que es bueno, yo no lo haría. Tiene que ser algo que nazca de ti, que encuentres el lugar, el momento y la persona que te ayude a vivirlo de una manera mucho más plena. Estupendo, Alberto. ¿Lozano? De acuerdo. Es que si tu alma cree que necesita un retiro, te va a llegar el post, la publicidad, el anuncio o la invitación. Mientras no sea así, sí que continúa con tu vida, sí que es bueno un trabajo de autoobservación, de autoconocimiento, de hecho está bien hacerlo siempre desde que somos pequeños, desde que nacemos, pero uh-huh. obligatorio, bueno, es recomendable, ¿sabes? Sí, pues comenzarlo, pero no es para todo el mundo tampoco y tampoco es imprescindible, hay gente que se ha apuntado forzosamente a retiros y no ha aguantado ni las primeras horas, porque no estaba preparado su alma para acudir a los retiros, incluso en épocas de crisis. O sea que por eso no te sientas obligada. Muy bien.
Ernester, lo que está claro es que estás todavía en el proceso primario fuerte del duelo. Perder un hijo de una forma así, en un accidente de tráfico o así, no es lo mismo un duelo de una persona que sabes que va a morir, una persona ya mayor, un abuelo o así. Con eso no digo que no vayas a tener un duelo, pero no es el mismo duelo que muera una persona de, digamos, de edad avanzada que ya le toca su hora, ¿no? Que pierdas un hijo joven en un accidente o así, ¿no? Yo, Esther, no te diría que te aísles. Precisamente es todo lo contrario. En los procesos de duelo, al principio, cuando uno está mal, necesita estar acompañado, estar con gente. Te diría que te apuntes a grupos de personas que hay aquí en España, hay varias asociaciones de familias que han perdido seres queridos, afectados. Busca una asociación, una agrupación de personas que, como tú, hayan experimentado lo mismo para apoyaros. Yo creo que la soledad ahora, en este momento, Ana Esther, no es, desde mi punto de vista, no es aconsejable, porque estás hace un año que ha muerto tu hijo, es muy reciente y el duelo es muy fuerte. Entonces, aunque obviamente un retiro espiritual es maravilloso, pero como habéis dicho vosotros dos, no siempre para todo el mundo o no en todos momentos, ¿vale? Bueno, seguimos. Stephanie dice, les escribo desde Nueva York. Mi pregunta es, hace unos meses un tarotista me echó el tarot y me dijo que me iban a ocurrir una serie de cosas desagradables. Desde ese día no estoy nada bien, no duermo y estoy muy nerviosa pensando en que me vaya a ocurrir algo malo. ¿Qué me aconsejan? López. Pues mira, para mí el tarot es una herramienta maravillosa, pero honestamente no estoy de acuerdo con la utilización que hace ese tarotista. Yo creo que cuando si yo llego un momento dado y te digo, oye, mira, te va a pasar algo terrible, tú misma vas a crear que pase algo terrible. Entonces ya partiríamos de ese concepto, que para mí el tarot ha sido mal utilizado. El tarot es como el viento que impulsa un barco. Un buen capitán ajusta las velas para que ese viento sea un aliado y no un enemigo. Oye, me han dicho que me van a pasar cosas terribles. Pues voy a trabajar en que no me pasen, en minimizarlas. No me voy a dejar llevar por el miedo para provocarlas, porque se convierte en una profecía autocumplida. Yo Eso creo que me va a pasar algo y estoy atrayendo que efectivamente me pase. es. Pues libérate de todo lo que has vivido. Yo cogería y escribiría en un papel cómo fue esa consulta, qué sentí, qué me dijo y lo que María. Me libero de este momento, me libero de esas creencias que se han, en cierta manera, implantado en mí. Me libero de esta profecía autocumplida, porque si realmente integro esa lectura de tarot como algo que necesariamente me va a pasar, yo mismo voy a traer y voy a co-crear que me pase. Y para mí es el gran peligro de esa experiencia. Insisto, olvida, entre comillas, quema esa experiencia. Libérate de todo ese concepto de me van a pasar cosas terribles y permítete sacar una lección, por ejemplo, el libre albedrío. Sí, a lo mejor hay un viento que me impulsa en esta dirección, pero yo soy un gran capitán y puedo ir en otra. Pues el tarot, como la astrología o como otras herramientas, yo las interpreto como un viento que me impulsa, pero no me lleva necesariamente en esa dirección. Puedo ser un gran capitán, cambiar la posición de mis velas e ir en otra dirección. Bien. Lozano. Mira, hace muchos años que utilizo el tarot como herramienta evolutiva, como diagnóstico, digamos, terapéutico, y la verdad es que no estoy nada de acuerdo con el tarot predictivo. Creo que no creo que tampoco exista, pero bueno, lo que sí que sucede es que condiciona a la persona de tal manera que genera su propia realidad a partir de ese pronóstico. Lo que le predijo el tarotista le está ocurriendo, le están pasando cosas terribles, porque si está atemorizada en su vida, ya está perdiendo la capacidad de Eso es. disfrute, el placer de la vida, todo eso ya lo está materializando ella por ese miedo que quedó imbuido en su mente. Al fin y al cabo, esa era, pues, la propuesta, ¿no? Yo le recomiendo entre comillas, que se disocie durante un rato, que haga una meditación y haga la práctica de disociación. Es decir, que se salga de ella misma y se viva en tercera persona, que se vea desde fuera y se observe qué está haciendo, cómo se comporta, qué está pensando, pero que los seres humanos tenemos esa capacidad de ser conscientes de que somos conscientes y no lo utilizamos muchas veces. Para dejar de sufrir, que baje la intensidad de lo que estamos viviendo, ese miedo que le hace paralizarse o le impide tomar parte de lo bonito que tiene la vida, se disocia de ella misma y se mira así
se da cuenta de lo que está pensando, para qué y por qué lo está pensando, lo que está sintiendo y lo que está viviendo. Y eso le va a permitir desconectarse de esa premonición que la ha convertido en una profecía autocumplida, como dice López. Pues yo también, Lozano, trabajo con el tarot hace muchos años, tarot evolutivo, terapéutico, y pienso que el tarot tiene que ser para eso, para guiarnos, ayudarnos, para darnos luz, pero no para asustarnos. Entonces, y con lo que ha dicho López, yo estoy de acuerdo con López. Yo animaría a Stephanie a que haga un acto de psicomagia, la psicomagia de Jodorowsky, pues como por ejemplo has dicho tú, ¿no? Puede ser quemando eso, no acepto esta predicción y tal y cual, y la quitas de ti, ¿no? Es decir, yo con todo respeto voy a decir lo que voy a decir, pero no me gustan los gurús o los tarotistas que van asustando o amenazando para luego contratar otros servicios. Oh, es que te han hecho mal de ojo, mira, yo por tanto dinero te lo quito. Eso no está bien. Pero bueno, sin más, lo dejamos ahí. Vale, vamos con Seila de Alcorcón, de Alcorcón, Madrid. Dice, hace unos 2 años que me vine a vivir de España, yo soy de Medellín, Colombia. Al poco de venir a vivir aquí conocí a un hombre que, aunque estaba casado, yo me enamoré de él. Él me dice que yo soy su alma gemela, pero que no puede dejar a su esposa porque le haría mucho daño. Me suena raro. ¿Cómo puedo saber si este hombre me está engañando? Es mi alma gemela. López. El concepto de alma gemela nos hace muchísimo daño. Porque se convierte en una excusa que justifica todo. Eso es. Como eres mi alma gemela y como somos almas gemelas, pues permitidme la expresión, traga con todo. No, por respeto a mí mismo, yo cortaría la relación. Me da igual que seas mi alma gemela, me da igual que sea un pacto de no sé qué, me da igual todo. Por respeto a mí mismo, corto esta relación, porque tú no tienes por qué estar viviendo una relación en la que eres, y permitidme la expresión, la otra, un secreto, algo oculto, algo. No. Tú mereces una persona a tu lado que te ame y que te respete. Es más, mereces amarte y respetarte a ti misma. Ámate, respétate y co-crea relaciones en función de ese amor y ese de respeto, no una persona que te dedica un poquito de su tiempo a escondidas y de cualquier manera. Da igual que sea tu alma gemela o no, cosa que, por cierto, yo no creo. No creo que sea tu alma gemela. Pero aunque me equivoque y lo sea, por respeto a mí misma, corto esta relación. Muy buena respuesta. Lozano. Si la otra persona no te prioriza, evidentemente mi alma, mi gemela. Primero que yo creo que la pareja es la pareja cuando hay amor incondicional que está llamada a compartir contigo la vida, el tiempo, el día, todo por completo, sin ningún tipo de contraprestación, y eso lo hemos vivido muchas personas que vivimos en pareja plena. Y cuando no hay una prioridad, es porque el amor no es completo. Entonces, lo demás es pretexto de New Age, de alma gemela, que se lleva tanto, llamas gemelas, que se utiliza tanto también, que al final un uso, digamos, manipulativo de estos términos, ¿vale? Para tenerte y completar lo que necesita. Pues si hay sexo, si hay dinero, si hay, bueno, todos los ámbitos, tenemos completos con varias personas, ¿vale? Eso sería, digamos, mi parecer, ¿eh? En este sentido. Yo estoy de acuerdo con los dos y además añado, López, si te acuerdas cuando te entrevisté, hablabas de que las almas gemelas, López, no tienen por qué ser románticas, o sea, puede ser cualquier persona, puede ser tu padre, hasta creo que dijiste que puede ser hasta tu hijo, ¿no? Cuando te entrevisté. Es que el alma gemela no tiene por qué ser siempre esa versión romántica, utópica, idealizada que nos venden las películas de Hollywood. Puede ser mi hermano, puede ser una persona con la que a lo mejor no Eso tengo es. Una relación romántica, pero hay una complementariedad, hay una unión y hay un aprendizaje muy intenso. Pero es que a mí, yo quiero insistir en el miedo, entre comillas, que me da este concepto, porque lo utilizamos, como muy bien dice Lozano, como una manipulación. Como eres mi alma gemela, pues oye,
y mantenemos una relación que te está haciendo daño, que te está perjudicando, que te falta el respeto, pero es que somos almas gemelas. No es un término que se pueda utilizar para manipular, ni para chantajear, ni para dañar a los demás. Vamos a ser un poquito más respetuosos con este tipo de términos, que los hemos convertido en algo que me sirve para manipular y para sacar ventaja de todo. Eso es. Bueno, pues seguimos. Luciana de Oregón, Estados Unidos, dice: hace años que sufro de depresión y ataques de pánico, y una amiga íntima mía hace unos meses estuvo en México con un chamán que la dio, bueno, ayahuasca, y ella dice que ahora es feliz y que ha encontrado el sentido de la vida. Mi amiga me anima a que yo tome esas plantas para curarme. ¿Qué opinan? ¿Qué me aconsejan? López. Vaya por delante que yo no tengo una experiencia en primera persona de ese tipo de herramientas. Conozco personas que las han ayudado mucho y personas que las han perjudicado mucho. Yo te diría que primero, si te lo planteas, tienes que entender en qué punto estás de tu vida. Y segundo, ¿puedo confiar en esta persona para que me guíe a través de ese proceso? Porque hay muchos supuestos profesionales que dicen que saben y no saben. Y es una herramienta que no digo que no pueda ser positiva, pero que puede causar mucho daño. Entonces, desde mi ignorancia en primer plano de esta herramienta, te diría que si das ese paso, lo hagas con la certeza de que la persona que te va a guiar es una persona realmente competente y profesional, y que te plantees muy bien en qué situación estás tú a nivel emocional y cómo va a ser el impacto de esta herramienta en tu vida. Son herramientas que nos mueven mucho y pueden hacer mucho daño y pueden hacer mucho bien. Correcto, estoy de acuerdo. Lozano. Bien, yo tengo larga experiencia en la sustancia, en el mundo de las sustancias, a nivel terapéutico, nunca lúdico. Sí que he tenido mis experiencias con la ayahuasca. Siempre comento, porque esto se podría hacer un programa enterito de este tipo de enteógenos, me vino a mí en el momento en que necesitaba de ayahuasca. Yo no fui a buscarla, ¿vale? Además, fue totalmente sincronía, ¿eh? Porque era para otra persona y al final yo me vi involucrado y la tomé y me ayudó mucho. Para mí fue un punto de inflexión en mi vida y fue una sanación muy, muy, muy intensa de unas horas. La verdad es que hay que estar muy preparado, porque genera mucho malestar, o sea, que no es agradable, y luego hay que estar en buenas manos. Entonces, no te preocupes, y además yo he estado trabajando en acompañamientos de integración de tomas de ayahuasca después, como psicoterapeuta transpersonal, he estado trabajando, he visto muchas cosas. No te preocupes, que el chamán te llegará cuando realmente lo pidas. No porque te lo diga tu amiga, lo tienes que hacer ahora, necesariamente. ¿Vale? Porque téstalo y tú misma, tu péndulo interno, te diga si estás preparada para ello. Si no, ya te vendrá la persona adecuada para que te haga el acompañamiento. Yo, personalmente, no comulgo con la ayahuasca. Las plantas que se suelen utilizar a veces son alucinógenas y pueden dañar, pero yo no quiero entrar nunca, jamás. Además, en entrevistas que me han hecho he querido entrar en sí o no, porque creo que cualquier cosa que tiene que hacer en la vida una persona tiene que decidir a la persona. Creo que el que yo diga está bien o está mal, ya estoy de alguna manera condicionando a que la persona haga o no haga. Es decir, cada uno tiene que decir lo que quiere hacer o lo que no. Pero yo a esta mujer la aconsejaría que antes de probar la ayahuasca pruebe otras terapias, por ejemplo, flores de Bach o otras similares que son, digamos, más seguras, para ver si igual por ahí puede solucionarlo y no hay que ir a un extremo tan grande, ¿vale? Es mi opinión. Bueno, seguimos. Nelson, de Ecuador. Él dice: hace unos meses cayó en mis manos un libro que, entre otras técnicas, hablaba del viaje astral. Traté de hacer un viaje astral solo una vez, pero ya no lo he vuelto a hacer, ya que cuando salí de mi cuerpo vi una especie de ser negro oscuro que me quería atacar. Yo no sé si fue mi imaginación o qué es lo que me ocurrió. ¿Qué opinan? López, ¿qué opinas de lo que le pasó a Nelson? Pues lo que opino es que no estabas preparado. Creo que hay momentos en que forzamos las cosas porque hemos leído, porque nos dice un amigo, como decías hace un minuto tú, Lajas, y nos forzamos a conseguir cosas o hacer cosas que en realidad no estamos en ese momento. Yo te diría que el tema del viaje astral hoy no es para ti. Que esperes a más adelante, y quizás más adelante, de una forma mucho más natural, puedas
vivir esa experiencia de una manera más plena y, por supuesto, más armoniosa. No forcemos tanto las cosas, no nos marquemos tantas agendas y tantos objetivos para conseguir. Simplemente confiemos en ese universo que nos da lo que necesitamos como una y otra vez. Y muy bien dicho, dice Lozano, vamos a abrirnos a que las cosas ocurran de manera sencilla, de manera natural y no tanto forzar porque me han dicho, porque he leído, porque tengo que hacer. Simplemente eso, no estabas preparado. Muy bien. Lozano. Sí, yo creo que efectivamente se ha adelantado a su proceso. Ha dado un paso de gigante, porque si ha visto oscuridad, evidentemente lo que tenemos que hacer primero es trabajar interiormente esta sombra. Aún hay rincones ahí, no vistos, no admitidos, no aceptados de uno mismo, de él mismo, que hay que transitar. Hay que trabajar la parte de la sombra, el perdón, el eliminar culpa, eliminar agresión hacia los demás, esa parte reprimida, ¿vale? Que muchas veces vamos a buscarlas en otras técnicas mucho más avanzadas que siempre están mirando hacia afuera, ¿eh? Y yo creo que hay un proceso primero de interiorización que es largo, que muchas personas nos ha llevado muchos años, ¿vale? Muchos años, como para de golpe decir, ahora voy a hacer pues, lo mismo, una ayahuasca ahora, en un momento en el que todavía hay unas corazas, y he visto gente con corazas y han sufrido mucho con las plantas precisamente porque no han transitado primero su proceso de disolución de corazas, de creencias y de miedos y traumas ocultos. Vamos a ir paso por paso, que eso lleva su trabajo. Bueno, yo quiero decir, yo he dado algunas conferencias hablando del viaje astral. A ver, todos realizamos viajes astrales cuando dormimos. A veces no somos conscientes, pero ocurre. En alguna de las fases del cerebro, ya sabes que cuando dormimos hay varias fases, ¿no? Y cuando están las ondas teta, sobre todo, a veces ocurren viajes astrales. Pero eso es algo que no podemos controlar. Pero cuando hablamos de utilizar conscientemente el viaje astral como herramienta, pues yo diría que esto debe hacerse con una persona preparada, una persona que esté bien y sobre todo formada o ayudada por un maestro, porque como le ha ocurrido a Nelson, si no estás preparado, si no estás protegido, pues obviamente igual que hay ángeles y seres de luz, también hay otro tipo de seres oscuros que si no sabes trabajar esta herramienta puede ser una experiencia como ha tenido él desagradable, así que siempre me cansaré de repetir lo mismo, busca ayuda en alguien experto, en un maestro, en alguien que te pueda ayudar, no experimentar las cosas así de forma autóctona, autónoma, porque pueden haber sustos, como le ocurrió a Nelson. Bueno, permíteme dime, dime, Lozano. ¿No os parece López que mucho de lo que estamos escuchando en estas preguntas viene de nuestra necesidad o nuestro deseo de coger atajos? En cambio de sumergirme en mi sombra, de conocerme, correcto, que voy a vivir una super experiencia que mi compañero, un libro, no sé quién ha vivido y me va a cambiar. Deja de buscar en el exterior los cambios para trabajar en ti mismo. Dejemos de hacer esa parte que era esencial del trabajo para a ver si con esta experiencia súper intensa me salto todo ese proceso. Creo que deberíamos dejarnos de tantos atajos para ir por el único camino fiable, que es el autoconocimiento. En ese sentido, creo que muchas de las preguntas tienen que ver con eso. A ver si este atajo me funciona a mí. Los atajos no funcionan, todo llega en el momento adecuado porque has hecho un trabajo previo en ti mismo. Eso es. Pues me ha gustado eso de los atajos, López. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos. Vamos a aprovechar estos minutos con las últimas preguntas. A ver, Melanie de Miami, Estados Unidos, dice: aún estoy comenzando a conocer y entender qué es esto de la espiritualidad. Por ello me gustaría que me digan qué beneficios puedo tener o qué propósito tiene o qué bueno tiene ser espiritual. Melanie, López. ¿Qué beneficios tiene conocerme? Conocer lo que de verdad soy y no quedarme en una visión superficial. Nos quedamos en la visión del consumidor, del productor y de los estereotipos. Creo que uno de los principales beneficios es conocerme. Y cuando me conozco a mí mismo y aprendo a amarme y respetarme, creo relaciones mucho más respetuosas con quien me rodea. Transformo mi vida y soy un motor de transformación en aquellos que me rodean. Empiezo a entender un poquito, por decirlo así, la vida en plenitud.
menos visión superficial y más visión auténtica. Se transforman mis principios y mis valores. Ya no me obsesiona tanto tener ese gran coche que sale en las fotos de Instagram para valorar otras cosas que son verdaderamente importantes. Lo paradójico de la vida muchas veces es que lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso, no es cuantificable, no tiene un precio en euros o en dólares. Creo que es la transformación. Y es un camino que no es tan bonito. Es decir, en esa transformación veo mis sombras, me duelen, me rechazo, me odio y poco a poco, paulatinamente, voy sanando. No quiero dejar una imagen de un camino de espiritualidad utópico, idílico, en el que todo es súper bonito y súper sencillo. No es así, pero es una verdadera transformación. Y antes o después es un camino que tenemos que recorrer todos porque forma parte de lo que verdaderamente somos, de esa dualidad humanidad-divinidad. Qué bueno. Qué respuesta tan bonita. Lozano, ¿tú qué opinas? Bueno, ciertamente me ha hecho un poco de gracia la pregunta. Es como decir, ¿qué ventajas tienes de sacarme el carnet del Barça o del Madrid, ¿no? Apuntarme a ese club. Bueno, mi respuesta sería una buena noticia, que espiritual ya eres. Todos somos espirituales por el hecho de estar en este cuerpo y de estar viviendo esa experiencia terrenal. Y por tener un alma o un espíritu, ¿no? Ya lo eres. Lo que no es normal es lo contrario, es decir, que nos dejáramos llevar por el ego, por nuestra armadura externa, por la personalidad. Eso es lo que ahora, seguramente, si te surge esta pregunta, es que tu alma te está pidiendo que te desprendas de esas pieles, de esas partes de ti que te impiden conectarte con tu auténtica esencia, que es la espiritualidad, ¿vale? Entonces, ¿ventajas? Bueno, volverás a conocerte, volverás a ser quien eras cuando iniciaste este camino, ¿vale? Y traerás a tu vida todo lo necesario, todo lo que te corresponde, lo que te pertenece por ser un ser divino que eres. Somos co-creadores, ¿vale? Lo que pasa es que con nuestra carcasa hemos perdido esa capacidad de comunicarnos con los campos sutiles y de crear. Simplemente apreté a la experiencia de conectar con tu alma y que él trabaje por ti o que labore, ¿no? Esa es la palabra trabajo, que labore por ti para ir avanzando sin más, ¿eh? sin comeduras de coco y buscar significaciones a todo lo que ves, porque también está la doctrina esta de que ahora los mensajes, las señales, todo lo que te viene, ahora te lo encuentras. Esto tampoco es necesariamente así, ¿eh? Entonces, no todos los mensajes, no todo lo que sucede a nuestro alrededor nos está indicando hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero es un camino que no tiene retorno, es un camino de no hay marcha atrás, ¿eh? O sea que, bienvenida, así es. Pues también muy buena respuesta, Lozano. A mí cuando me preguntan esto, yo entiendo que Melanie haga esta pregunta, porque la verdad es que yo siempre he dicho cuando hablo de esto que Internet tiene algo bueno y algo malo. Internet, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, pues vemos cómo mucha gente habla de la espiritualidad y a veces, y lo digo con respeto, pues hay gente que tergiversa y dicen que si no haces Reiki o no haces meditación o no haces ciertas cosas no eres espiritual. No, esas cosas están bien, hacer meditación, todo lo que tú quieras, está bien, pero ser espiritual es una forma de pensamiento, una forma de vida, es sentirte libre, como decía López, ¿no? No sentirte atado a nada. Es decir, la espiritualidad no es religión, no tienes que hacer ciertas cosas o ponerte una túnica o cosas así para ser espiritual. Es decir, es más, no tienes que ir diciendo yo soy espiritual, como que el que dice yo soy católico, yo soy protestante, yo soy... No. Es decir, uno es lo que es, como ha dicho, no sé si Lozano López, eres un espíritu y por tanto como espíritu vive la espiritualidad. Quizá no eres consciente de ella todavía. Llegará el momento en el que llegues a despertar y digas, ¡ah! Pero si esto que yo tenía aquí pensaba que era yo, ¡ah, no! Que esto es un vehículo temporal. Tu ser verdadero es el que está dentro del espíritu. Bueno, vamos a ir ya con la última, porque ya llevamos una horita. Vamos con la última. A ver... María Virginia de Uruguay dice, hace unos 2 meses mi tío paterno fue ingresado de gravedad por un cáncer de páncreas. Antes de morir, me confesó que su padre
Su padre, mi abuelo, fue un asesino que mató a cuatro personas. Yo jamás supe de esto de mi abuelo y ahora que lo sé, me preocupa por lo que hizo mi abuelo, que esto haya ensuciado nuestro árbol genealógico. ¿Qué opinan y qué creen que debería hacer para limpiar lo que hizo mi abuelo? López. Bueno, el que te hayan revelado a ti ese secreto para mí te pone en la situación de un sanador familiar, de alguien que puede revertir una carga negativa en ese plan. El estar en esa responsabilidad no significa que tú tengas que sanar a los demás, sino que colaboras o participas en su proceso. Es decir, Eso no es. tienes una responsabilidad que no es tuya, porque a veces nos asumimos responsabilidades que no son nuestras. ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero, ya hemos dado un paso muy importante y es sacar a la luz de la conciencia algo que es un secreto. Después, pues yo, por ejemplo, intentaría conocer un poco la historia de esa persona. ¿Quién asesinó? ¿En qué circunstancias? ¿A qué fue debido? Si a lo mejor responde a patrones anteriores del clan, a lo mejor tenéis algún tipo de patrón de violencia o de patrón de agresividad. Yo creo que estás en el principio de un viaje de exploración. Y ese viaje de exploración te va a llevar a conocer mucho mejor tu clan, pero también te da la posibilidad de pedir perdón a las víctimas, de pedir perdón a quienes sufrieron esa agresividad. El perdón como herramienta de liberación, no solo de una persona en concreto, sino también del clan. Y yo empezaría un poquito ese camino de investigación por ahí. Lozano. Fantástico. Sí, coincido en que si se te ha revelado el secreto es porque eres una reparadora del clan. En ti recae esta responsabilidad de sanar esta parte kármica porque ha generado karma en la familia. Y yo, bueno, yo en mi caso lo constelaría. Haría una constelación familiar, aunque sea individual, una terapia para sanar esta parte que sería primero. Pedir perdón a las víctimas, porque las víctimas de asesinatos y de violaciones siempre forman parte del sistema familiar, están vinculadas a nosotros por un sentimiento mutuo de víctima y culpable, ¿vale? Pedirles perdón a estas personas que han sido objeto de este asesinato y también conectar con el abuelo. Y perdonar al abuelo para expiarle de la culpa, porque lo que más hace sufrir a las familias es el sentimiento, una de las cosas que más hacen sufrir de forma perpetua es el sentimiento de culpa, que ya arrastramos a nivel religioso. Imagínate, al menos todos los católicos o cristianos, llevamos ese sentimiento de culpa imbuido en nuestro ADN o en el inconsciente colectivo, pues más aún las familias que han cometido un tipo de asesinato o lo que fuera, ¿eh? Perdonar al abuelo es un acto terapéutico necesario para exculparos a todos, porque si el abuelo murió con esa culpa, vosotros lo lleváis, tú y tus congéneres, y para tus descendientes que quede totalmente liberado y limpio. Eso sería lo recomendable, constelarlo y hacer acto de sanación ancestral. Pues yo diría, en psicogenealogía, hay un fenómeno que a mí me encanta, me encantó cuando lo estudié, lo conocí y lo experimenté. Es cuando el árbol, elige al sanador. Es decir, María Virginia, no debes estar preocupada por lo que hizo o dejó de hacer tu abuelo o cualquiera de los miembros del clan de tu árbol. No importa. Lo importante es que, por el motivo que sea, el árbol sabe que tú tienes la capacidad de sanar eso o cualquier otra situación y que es el momento además de hacerlo, ¿vale? Normalmente se le llama la oveja negra al sanador porque normalmente cuando uno va a sanar, los demás dicen, ah, pero ¿cómo viene este a romper nuestras reglas, nuestras normas de la familia? Esto no está bien. María Virginia, repito, debes sentirte feliz, contenta, porque el árbol te ha elegido. Tan solo amor, perdón y no pensar nunca lo que hizo o no hizo tu abuelo, quien fuera. Y además, que te sirva de algo lo que hizo tu abuelo, alguna enseñanza. Es decir, cuando se nos revela algo, que además es traumático, es por algo. Es decir, si tu tío en su lecho de muerte te reveló eso es porque algo tienes que aprender o algún mensaje oculto tiene para ti. Tienes que verlo así. Bueno, pues Albertos, hemos acabado. Hemos estado 1 hora y 10 minutos. Una maravilla, yo he disfrutado como un enano, no sé si se me ha notado. además, esta idea ha sido muy buena, ¿no?
responder los tres cada uno, ¿no? Pues ese matiz, aunque casi digamos lo mismo, pero cada uno con nuestro matiz ha sido maravilloso. Y os agradezco esto que habéis hecho hoy aquí. Me gustaría, si os parece bien, si os parece bien, acabar así con algo bonito. Me gustaría acabar con una frase o un consejo que queréis dar a todos los que nos están viendo. López, ¿qué le dirías a los que nos están viendo? Pues mirad, yo os voy a dar un consejo en base a lo que hoy he vivido. Ilusión. Necesitamos ilusión en la vida, porque cargamos con tantas responsabilidades, tantas obligaciones y tantos estereotipos que perdemos la capacidad de ilusionarnos. Buscad algo que os ilusione en la vida. Pequeños encuentros con grandes amigos, pequeñas experiencias, lo que sea. La ilusión como motor de cambio, la ilusión como motor de plenitud en nuestra vida. Ilusionaos con vuestras vidas. Esa es mi pequeña reflexión para hoy. Muy buena reflexión. Lozano, ¿qué nos dices tú? Bueno, mi pequeño tip va a ser hoy respirar hondo. Y es una cosa que hago yo cuando se me presenta algún tipo de conflicto, cuando alguien me viene con algún problema, lo primero que hago es respirar bien hondo. Déjame un momento y tomo una respiración bien profunda que el aire llegue a todas las células de mi cuerpo. Desde ahí, de ahí lo demás ya no tiene sentido. Lo que ocurre alrededor en la materia para mí no tiene sentido. Y yo creo que nos falta llevar aire a todas las zonas de nuestro cuerpo, porque estamos mucho en la cabeza, en la mente, en el estrés, en el pensamiento, ¿vale? Y en la crítica y el juicio. Todo esto está en el aire de nuestra cabeza. Tomaos este ejercicio cada vez que tengáis una amenaza, algún tipo, algún pensamiento negativo, una respiración bien profunda y veréis cómo el aire fresco os purifica y os trae pensamientos muy, muy positivos. Pues también muy buen consejo. Y el mío es una filosofía que la frase que voy a decir, hace años estuve, bueno, a punto de morir por una serie de enfermedades y circunstancias, y quizá en ese momento suele ocurrir, ¿no? Que valoras la vida, ¿no? Entonces me vino la frase aquella de vive cada minuto como si fuera el último. Es decir, no esperes a la muerte ni esperes a cosas. Es decir, a veces cuando se nos muere un ser querido, ay, yo que le quería haber dicho aquello, yo que quería haber arreglado aquello, yo que quería no sé qué. Vive cada instante como si fuera el último porque venimos a vivir el presente. El pasado ya no está y el futuro, ¿qué sabemos? Esta es mi frase, vive cada instante como si fuera el último. Pues Albertos, insisto y repito, miles de millones de gracias por esto que nos habéis regalado. Muchas, muchas gracias. Y es Muchísimas gracias. sí, Gracias a ti Lozano, por haber. López. Y espero que igual, oye, igual podamos repetir otra vez esta experiencia porque ha sido muy bonita, me gusta mucho. Un abrazo muy fuerte, Albertos, tocayos, muchas gracias. Gracias.